instancia de coordinación nos declaramos en resistencia frente a una administración distrital que continuamente desconoce la legislación colombiana y distrital en relación con los derechos de las mujeres y de la ciudadanía. En general, que no da la cara para el diálogo democrático e ignora los avances conquistados por el movimiento social de mujeres en el Distrito Capital. Yo soy Ligi Martínez Achar, pertenezco al Movimiento Social de Mujeres. Este nuevo gobierno nos ha invisibilizado. Vamos a entrar en resistencia. Hola, soy Jessica Herrera, lideresa de la localidad de Teusaquillo. Estamos aquí declarando de resistencia a las mujeres porque no podemos dejar que se socave toda la lucha que hemos llevado puesta durante muchos años. No podemos permitir que este gobierno que se está instaurando en este momento venga a derrocar nuestros sueños, venga a derrocar nuestros derechos, porque eso es lo que está haciendo esta administración. Indispensable tener recursos, así que las invitamos una vez más que con esta resistencia logremos que seamos incluidas con más presupuesto en el plan de desarrollo distrital. No queremos discriminación a la mujer. Nosotros las mujeres creímos en usted y estamos en usted. Nosotros en partido con las mujeres. Soy Daniela Santos de la Red de Mujeres Jóvenes. Estamos acá en la Plaza de Bolívar peleando contra la administración distrital actual de Peñalosa, que ha estado encarnizada estos meses con quitar los avances que hemos tenido las mujeres estos años. Queremos hacer un especial llamado a que todas las mujeres defendamos los servicios amigables para las mujeres, donde las mujeres se pueden realizar interrupciones voluntarias del embarazo de manera segura y libre. Estamos acá en la plaza y también exigiendo un aborto legal como parte de la decisión que tenemos que tener las mujeres sobre nuestro cuerpo. No queremos que ningún tipo de gobierno o religión decida sobre nuestro cuerpo. Las mujeres hemos sido invisibilizadas en dos oportunidades. La primera, en julio del 2015 como candidato y en enero del 2016 como alcalde, cuando intentamos sin éxito darle a conocer la agenda política de las mujeres diversas y en ambos casos no encontramos oportunidad para el diálogo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Isabel Serrano. Es importante que las mujeres podamos asistir a servicios de salud confiables. En esta apuesta no queremos que se cierre, sino que se abran más y se inauguren más servicios amigables en donde las mujeres no mueran a causa del aborto clandestino. Defendemos los derechos sexuales y defendemos la garantía del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. El Consejo Consultivo de Mujeres Bogotá, espacio autónomo, considera que la prioridad de un alcalde mayor está en el desarrollo económico, político, cultural, ambiental, social de quienes habitan su territorio y de la ciudad, distrito capital misma. Y las mujeres somos más de la mitad de la población y con seguridad creemos que se requiere al menos un diálogo inicial que brinde línea a todo su equipo. Mi nombre es Tatiana Suárez, yo soy lideresa juvenil, defiendo los servicios amigables, los defiendo porque es un derecho que tenemos las mujeres, porque las mujeres tenemos derecho a decir cuándo queremos ser madres y cuándo no lo queremos ser, y tenemos derecho a abortar en un hospital con todas las condiciones seguras, y además tenemos derecho a tener un acompañamiento con una psicóloga. Está en riesgo todos los derechos de la ciudadanía, no solamente los de las mujeres, sino de toda la ciudadanía. Pero como este evento es citado por las mujeres, pues seremos ejemplo para que a partir de hoy los distintos movimientos empiecen a manifestarse y a decirle al alcalde Peñalosa que si los derechos de la comunidad, los derechos de las mujeres, los derechos de los hombres, de los niños, de las niñas no existen, pues no le vamos a aguantar su pavimento. Y a las mujeres, pues, lamentablemente no nos han regalado nada, nacimos sin nada y todo lo que tenemos ha sido gracias a las luchas de las mujeres.
de otras épocas y por eso también estamos acá defendiendo los derechos de las mujeres, los derechos a decidir sobre sus vidas, sobre sus cuerpos. ¡Resistencia! 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 Hola compañeras, soy de dos espacios de participación ciudadana, ¿sí? Que la hemos luchado, la hemos guerreado. Uno es la mesa de participación ciudadana de las personas en ejercicio de la prostitución y el otro es de la mesa de participación ciudadana de las madres cabeza de hogar, ¿sí? Por ellas estamos luchando, por ellas es que estamos en este momento, pero no nos podemos dejar quitar los pocos espacios que tenemos como mujeres. La situación de los derechos de las mujeres es aún más preocupante, ya que los recursos asignados solo en la línea que consigna el 15% de las mujeres tendrían alguna remota posibilidad para determinados derechos. Si hay un país en donde la situación de las mujeres es dramática, es Colombia. Hay que ver las distintas cifras e indicadores, no solo de violencia física, sino de algo muy grave que es la violencia económica. Este es un Estado que se pone al servicio de los grandes negocios, de los grandes negociantes, que lo único que busca es privilegiar esos intereses, mientras que el resto del país se hunde en la desigualdad, en el atraso, en la pobreza y en la miseria. Y en esas condiciones, quienes han sido más víctimas de este pésimo modelo económico son las mujeres.